Realmente reaccionaron muy rápido, eso fue como el 15 de mayo y esa semana ya cerraron todo, escuelas, centros de enseñanza, todo cerraron. Y le dijeron a la gente que tenía que hacerse prueba del COVID, si no, no podía salir a trabajar. Entonces eran unas filas kilométricas, porque uno veía las fotos, porque eso era solo en ese distrito que estaba sucediendo. Y entonces en el distrito del Igual decidieron cerrarlo todo, entonces uno ve en los mapas. Que bueno, aquí Google está bloqueado, entonces tienen un equivalente que se llama Baidu Maps. Uno ve el mapa y todo eso está cerrado, o sea, porque es como entre islas y entonces todos los puentes cerrados, las líneas del metro cerradas, esa gente está en cuarentena y no puede ni salir ni entrar. Entonces les tienen que mandar la comida de los otros distritos y todo. Entonces era una locura. Las pruebas masivas funcionan así, digamos, yo fui con mi novio y con una amiga porque vivimos en esta misma zona y entonces vamos, nos registramos porque aquí todo lo tienen controlado con WeChat, que es como el WhatsApp de China. Y entonces es una aplicación y a través de esa aplicación uno ya reserva como, ok, voy a hacerme la prueba del COVID. Cada provincia tiene su propio código de salud. Entonces, digamos, este sería como el mini programa. Y digamos, unos ingresos todos están chinos, pero también puede ponerse en inglés. Y esto sería como mi código QR, digamos, de salud. Y entonces acá te dice, ok, si ya te vacunaste, te sale aquí que ya te vacunaste. Y aquí, en esta zona, dice todos los test que uno se ha hecho. Tal y que si uno ya se puso el test. Como salió en mi código es de color azul. Pero si uno está en ese distrito que le mencioné, del Iguan se pone amarillo. Entonces eso le restringe a uno las entradas, o sea, no puede entrar al metro, no puede movilizarse a restaurantes, etcétera, si está amarillo. O si no se ha hecho la prueba del COVID. Si no se ha hecho la prueba del COVID, le cambia amarillo. Entonces uno todo el tiempo está revisando, uy, que no me cambie, que no me cambie, porque si no, no puedes ir a restaurantes, no puedes pasar por el metro y todo. Y a veces. O sea, no tiene nada que ver con que uno tenga COVID, sino es simplemente para controlar las zonas en que estuvo, que se pudo haber expuesto a el virus.